33 personas murieron ahogadas en el mar Egeo, entre ellas 5 niños, después de que la embarcación donde viajaban sucumbiera antes de llegar a Grecia. La Guardia Costera rescató a 75 personas que se dirigían a Lesbos, la isla cercana al famoso centro turístico de Ayvazik. Los sobrevivientes son originarios de Afganistán, Siria y Myanmar. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va del año, 218 personas han muerto intentando cruzar el mar Egeo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.